¿Por qué cada vez que vengo se acaba la canción? ¿Por qué cada vez que entro yo se acaba el tema? Ahí viene otra. ¡Hola! ¡Señora! ¡Hola, cerdos y cerdas! ¿Cómo andan? Espero que todo esté muy bien. Yo estoy con un bebé aquí, miren. ¿Vieron la historia que subió de bebé? Hola, ahorita te extrañé mucho. ¿Cómo estás tu fin de semana? Freddy, escúchame, son dos días, boluda, que no me ves. A todos, para todos, son dos días nomás, chicos. Solamente es sábado y domingo. Ya el lunes estoy de vuelta siempre. No pueden extrañarme en tan poco tiempo. Ni que me fue seguido una semana. Son dos días nomás. Oh, la música, perdón. Es que como ya le escucha volumen diferente. Perdón. Sorry. Hola, Cami Ángel, gracias por tu sub de 7 meses. Hola, Pasti, me dijo, hola, Cami Ángel, ¿cómo estás? Pero te necesitamos. Está bien, yo también los necesito a ustedes un montón. Pero te necesitamos. Para que no sea una relación tóxica ni una relación cansadora, por eso nos doy este aire. Porque imagínense que yo esté todos los días en este día. Se van a hartar de mí, boludo. Hay muchas mamases y muchos papases en casa que no me van a querer escuchar nunca más. De verdad. Ah, muy adictos, boludo, claro, para un poco. Un día sin ti es como un año, nada, bueno. No es cierto eso. Nada, eso no es cara de verga ustedes, boludo. ¿Cómo están? ¿Todo tranqui? ¿Vieron el video de los Skibidi Toilet? ¿Están listos para reaccionar a una parte 2 de los Skibidi? No te vayas, no te vayas. Está todo salido ya con los Skibidi, Skibidi. Perfecto. Hoy grabé... Estoy muy trabajador, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Hoy, mientras se subía ese video, o mientras ya estaba listo, grabé un video de Lifehacks, así que seguramente el miércoles, si todo sale bien, miércoles o jueves, se tengan un video de Lifehacks. ¡Hola, Yoshi Lino! ¿Cómo estás, Lino? ¿Hay de Forest? No, no puede ser esta cara de verga, boludo, ya lo terminamos. Nada, eso, ha habido de Lifehacks para el miércoles o jueves, seguramente. El jueves me voy a tatuar. Recuerden que el jueves, bueno, no recuerden, yo lo sé nomás. El jueves tengo sesión de tatuación. No sé qué vamos a hacer de todo lo que hay acá, pero nada, tendría que hablar con Nanu para ponerme una cremita o algo. ¿Qué más pasó en estos días? ¿Qué más pasó? ¿Todo bien, Boboito? Bien, Ew. Hoy le mandé a Yoshi un reel, que me mandó Estela, en realidad me estoy tomando el crédito, de que los S24 Ultra de Samsung van a venir con una carcasa atrás, que si se la pone... A ver, voy a buscarlo. Voy a buscarlo, a ver si lo encuentro. A ver si lo... I found it. Quiero que vean eso. Se lo mandé a Yoshi, que si se hace caca. A ver, me lo mandó Estela por WhatsApp. No, por WhatsApp, no, por Instagram. Instagram, mensajes. ¿Dónde está Estela? ¿Dónde está? ¡Ah! Estela la tengo. La tengo en lista de generales. No la tengo ni siquiera en mejores amigos. A ver. ¿Dónde está este video? Ah, Natalia. Quiero encontrarlo para que lo vean. Reels. Acá está. Miren esto. Chequen. Chequen esto, ¿eh? Miren. Chequen este video. 24 Ultra te permiten cambiar... Párate, mira. Estos cases especiales del S24 Ultra te permiten cambiar la temática de tu teléfono. Entonces simplemente lo colocas aquí, carga la temática, detecta que has colocado este case y luego le colocas este marco para que esté bien protegido. Y ahorita van a ver que se autoaplica. Descarga la temática y... cuando lo vuelves a encender, pues ahora ya ves que está el del Rey León. Y lo mismo con el case de este de Venom. Y de hecho hay muchas otras opciones. Simplemente lo colocas, vieron que estaba acá la temática y que hay un montón de otras opciones que lo puedes... ¿Qué hay? ¿Caritas? ¿Hay? ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Manos? Quiero ver qué hay. ¿Personalizar? Y como ven, automáticamente descarga la temática y tu case pues va con la temática de tu teléfono. Así que esa es la magia de los nuevos cases de la serie S24. ¿Qué hay? Hay que ver qué hay también, ¿no? Porque se parece que está muy Disney. Después que bueno, creo que haya ningún oficial, pero bueno. Está God igual, ¿eh? God. Me pareció interesante. Se lo maté a Yogi y Yogi me dijo que le gustó mucho. Ya no está pidiendo. Así que nada, señores. Esas son las news para el día de today. No sé si no hice mucho el día de hoy más que grabar y trabajar. Tren del capa dorado. Suscríbete, regala o usa bits para alcanzar el siguiente nivel. ¿Qué es esto que me acaba de aparecer acá? ¿Es normal? Nivel 2 dice. Ah, tren del Jaibes. Ahora se llama tren del capa. Mira, le cambió el nombre. Igual se puede vivir con un solo riñón. Sí, como poder se puede, obvio.
Bueno, hay noticias. Tengo noticias. Hoy me hablaron mis compas de Horus para confirmarme que ya tenemos placa de video para la nueva PC. Me falta que me llegue la placa de video esta. Me falta un módulo más de RAM que me tienen que mandar los de Corsair. El water cooling que me tienen que mandar los amigos de Corsair. Creo que unos... Creo que me faltan un par de coolers más para el gabinete. Creo que nada más. Falta poco y ya comenzamos con el mega armado de la Master Race, de la futura Master Race, que es más Master Race que la que tenemos ahora. Los de Horus me dijeron que conseguimos 40-90 de Gigabyte, no de Horus, es de Gigabyte, o sea, no la Super Gamer que tiene en realidad. A ver, chicos, la que yo quería era 40-90 a Horus. Yo quería la de Horus, esta, porque es como de Horus y todo el resto es de Horus. Me dijeron, bueno, conseguimos de Gigabyte. Bueno, es la misma pija, tampoco voy a ponerme en exquisito, es esta, creo. Es la misma garlompa, nomás que con menos gamer. Pero es la misma verga, así que... Está en la misma pinchila, así que... Nada, eso. Lean la descripción de la puta madre. Hoy se ve Skippity. Sí, hoy vamos a hacer... Chicos, ya dije lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver Skippity. Hola, Patricio Nuevo. Vengo de YouTube. De YouTuber. Ah, de YouTube será. Hoy vamos a ver los Skippity Toilets. Vamos a probar también el Palworld, que me vienen pidiendo hace un montón. Creo que es esa copia de Pokémon que no es tan Pokémon. Gordo, ¿sabías qué día es hoy? Hoy es día, o mejor dicho, noche, de María del... ¡No! Como vimos, María del Barrio, el otro día, el viernes, lo deja para el otro lunes. ¡Paren un poco, culiao, con el María del... ¡Pará! Ahora vamos a ver Skippity Toilets primero. Y esa va a ser la reacción de hoy. No, pija. Esa va a ser la reacción de hoy. Chicos, yo trato de meter una reacción. ¡Yo quería verlo! Yo trato de meter una reacción por stream. Y la de hoy es... Buenas noches, gordito. Ya que estamos en el tema, te recomiendo que reacciones al video de Dross sobre los Skippity y no te vas a arrepentir. Ya me lo han dicho. Gracias, Bali, por los beats. Pero ya me han dicho lo de Dross y... Gordo, fíjate cómo se traduce de español a japonés. Niño adoptado. Ahí me fijo. Algo ¡está cometiendo muchas injusticias! Algo de la puta debe ser seguro. No quiero ver nada extra a los Skippity, ninguna explicación, ninguna nada. Hasta yo no... no haber visto todo, quiero verlo completo, quiero verlo entero, quiero ver completo la historia de los Skippity Toilets antes de hacer cualquier cosa. Directamente de internet. No te quiero hacer traductor. Traductor. De español a... De español a japonés. Japonés. Niño adoptado. ¿Así? Yoshi. ¿Es para molestar a Yoshi nomás? Pobre Yoshi, bueno, pero Yoshi no es adoptado. Yoshi. Amigo, pobre Yoshi, Yoshi no es adoptado. La puta madre dice Yoshi. Yoshi no es adoptado, señores. Yoshi no es adoptado. Hijo. Es más, mira. Vamos a poner. Yoshi es un niño adoptado. No lo dice igual. Yo iba a Yoshi des. ¿Pero por qué cambia, boludo? ¿Qué japonés es de mierda? Yoshi es... Pero... Yo no Yoshi. Pero, no, bueno, los japoneses son unos trolos, boludo. ¡Cambian las reglas, boludo, hijos de puta! Dejen de pegarle a Yoshi. No, increíble, amigo. Increíble. Hola, Florchu. Gracias por la... bueno, hay algo que quiero que hablemos antes de comenzar la noche. Respecto a la cuenta de Nasty Clips. ¿Está la persona que está detrás de Nasty Clips acá? Un segundo. Hay algo que quiero hablar de eso. Y esto va en general para todo aquel que tenga una cuenta fandom o cuenta de contenido nuestro en general. ¿Está el señor Nasty Clips? Bueno, voy a tirar, le voy a, no importa, no sé quién es, pero no, supongo que sí porque resume todo lo que hacemos. Le voy a pedir tanto a esta persona como a cualquiera que resuba cosas nuestras
a internet, chicos. Primero, no me copa del todo que suban lo mismo que yo subo. ¿Se entiende? Es decir, yo hoy subí un video de esquí de toilet. No lo descarguen y lo suban a otro lado. Porque es la misma poronga y se los voy a bajar tarde o temprano. ¿Quieren editar un clip? ¿Quieren hacer una compilación? ¿Quieren hacer una reacción a lo que yo hago? ¿A una reacción mía a otra cosa? Bienvenido sea. Pero no suban contenido que yo ya estoy haciendo. ¿Y por qué hago el caso de Pasty Clips, de Iñasty Clips en particular? El canal de Iñasty Clips está subiendo todo lo que hacemos en stream, como yo hago en Pasty Streams, como yo lo hago habitualmente, antes de que yo lo haga. Yo subo los videos a Pasty Streams con un día de demora. ¿Por qué? Porque trato de hay mucho volumen de contenido para hacer y nos vamos con todo y quiero hacerlo como paulatino. Entonces, lo que yo estoy haciendo hoy, por ejemplo, hoy lo de Skibby Toilets, lo que hagamos de Palwar, va a ir a Pasty Clips el miércoles, ¿se entiende? Porque mañana va a ir lo del viernes, hoy lunes fue lo del jueves, ¿se entiende? Sí, hay como un día de anticipación. Y en Iñasty Clips ya subieron la parte final de The Forest, la que yo voy a subir mañana. Entonces no, eso no. Y tampoco es que, ay, bueno, lo subo al día siguiente. No, trata de, si querés hacer contenido, haz otra cosa. Hacete un compilado si querés editarlo, pero no hagas lo mismo que hacemos en... No anuncien nada, No, tranquilo, chicos. No, esperen un segundo, son boludos. No, yo como... de hecho, Sabri le escribió por Instagram, al Instagram que está linkeado al canal de Iñasty Clips. Para que quede claro, Iñasty Clips no es mío. No es, yo tengo tres canales, chicos, que están acá abajo en la descripción. Punto, se terminó. Cuando tengan dudas, son mis canales. Tienen mi mail, tienen mi cosa y demás. No estoy diciendo ni que lo voy a denunciar ni que se lo voy a dejar ni nada. Te estoy avisando. Te estoy diciendo con anticipación y diciendo, che, esto no lo hagas. Si mañana, pasado, sigue pasando lo mismo, si yo veo que este stream está subido mañana, y ahí sí ya voy a tomar cartas en el asunto y decir, chicos, bueno, vamos todos. No denuncien nada. No denuncien nada, son boludos. No denuncien. Yo creo que por respeto hacia tu contenido nadie debería ver Iñasty Clips porque es básicamente robar contenido para generar visitas. Sí, por un lado sí, pero yo no tengo problema en que generen contenido en base mío, ¿sí? O sea, basándose en mí. ¿Quieren agarrar un stream y hacer su propio clip de algo que yo no subí? Bienvenido. ¿Quieren editar un clip que yo subí de otra manera? Háganlo, no tengo ningún problema. De hecho, bienvenido, mejor. El que quiera hacer contenido sobre mí o de lo que hacemos... Bienvenidos sean, señores, hagan todo lo que quieran, pero no usen lo que nosotros ya produjimos, ¿se entienden? No agarren un video, no agarren mis reels y los resuban, así como con la intención de, ay, sí, lo voy a... No, y menos si es de forma periódica, tipo todos los días, querés subir uno, dos, tres, porque te pareció un simpático, bueno. O, no sé, tenés un canal de rejunte de muchos streamers, donde subís muchas cosas de muchos streams y tenés compilaciones de... Bueno, no hay problema. Pero ahora, si vos estás resubiendo todo lo que yo estoy haciendo y que ya lo produjimos nosotros, no, porque encima te me estás adelantando, entonces, no. No denuncien, tranquilo, no. Hoy no. Chicos, no tiene por qué saberlo. Aparte, no creo que lo esté haciendo de con mala intención. Para nada. Creo yo que no lo está haciendo de mala intención. Pero, como expliqué... A ver, vamos a buscar. ¿Cómo es ese canal? Iñasty Clips. Este. Es, encima, el mismo... La foto de portada, amigo. El logo es el mismo. Cualquiera podría pensar que es mío. Y ya está subida la parte final que tiene encima 6.000 visitas. Porque hay gente que debe... Es más, hay gente que debe comentarlo. Encima está el stream entero. 4 horas de stream subido. Hay gente que debe pensar... Claro, hay gente que debe pensar que es ¿este es Pasty? No, hay gente que duda. No... Okay. Mira cómo creo Pasty. ¡Basta! ¡Salí acá! Así que para la persona que está detrás de Iñasty Clips, por favor, absténgase a seguir resubiendo las cosas antes de que yo las suba. Inclusive a posteriori. No resubas. Porque para eso ya existe Pasty Streams. No hace falta que otro canal o otra cuenta resuba los streams. Porque ya lo estoy haciendo yo, ahora. ¿Se entiende? O sea, lo estoy usando hoy, lunes, porque me enteré hoy. Así que nada. Sabri le escribió a la cuenta de Instagram que está linkeada a este canal. Si lo ve, bien. Si no, que escuche este mensaje. Porque si no... O sea, que suba otro contenido, que suba otra cosa, que edita algo, si quieres, pero no subas, no resubes el mismo stream porque... No.
No, 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 no vamos a denunciar nada. Hoy no vamos a denunciar nada, tranquilos. No, no, no dije nada de denunciar. Cuando, chicos, si yo vengo mañana o el miércoles y digo, ¡chicos! ¡Ejército! ¡Es ahora! ¡Au! 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 Ahí sí vamos a denunciar. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Tranquilos. No, 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 no. Cuando yo diga, ¡espartano! Ahí sí. Ahí sí, pero por ahora no. Chino, me abrís la puerta y me cago de calor, hermano. Me abrís la puerta y me cago de calor. Así que era, eso es el... ese es el mensaje que quería dar antes de... ¿Puedo dibujarte, Pasti? Chicos, hagan lo que quieran. A ver, ¿quieren hacer fanarts? ¿Quieren hacer edits? ¿Quieren agarrar fragmentos de stream y hacer un compilado y subirlo ustedes? Pero pónganle su valor agregado. No es, descargo un video de Pasti Clips y lo subo a mi canal que se llama Pasti Chips. Voy a descargar este stream de Twitch, que yo sé que va a estar en Pasti Streams, y lo voy a subir a mi canal de... No, así no. Agréguenle un valor, agréguenle un valor. ¿Quieren reaccionar a un stream? ¿Quieren reaccionar a un reel? ¿Reaccionar a un video mío? Hagan lo que se les cante el ojete, pero agréguenle un poquito de pizca pizca, ¿no? Pasti, tengo un video de compilación de algunos de tus clips. ¿Me das tu...? ¡Sí, bro! No me pidan permiso, hagan lo que quieran. Yo lo único que no quiero es que, así como descargan un video mío, lo suban. Así como, ¡ay, esto es mío! No, si ustedes lo editaron, ¿querés agarrar un compilado de mejores momentos de stream, de par, resumen de la semana? Hacé lo que se te cante el ojete. Pero agréguenle un valor. Agréguenle un valor. Eso es nada más. Agréguenle un valor, nada más. O sea, agréguenle su parte. No, no roben el video así como... Hagan lo que quieran. Gordo, ¿cuándo vas a reaccionar a videos de terror? Tendría que... Hace mucho no lo hago, ¿eh? Gordo, el Palworld está caro en Steam. En la Store de Microsoft está... Bueno, Fede, lo hicimos así, de hecho. Como verás, lo compramos en la Store de Microsoft. Pero ya no está más $700. Está 3 lucas. lo chequeamos hace un ratito. De hecho, no me salto cuánto me descontó... No me salto cuánto me descontó la Lemon. Pero está un poquito más caro. Está, chicos, si quieren jugar el Palworld cuando lo juguemos... cómprenlo en la Store de Microsoft, que está muchísimo más barato. De hecho, si buscan acá Palworld... Acá. No sé si me sale el precio, si ya lo tengo el juego. No me sale el precio, ¿no? Si ya lo compré. ¿Cuánto vale? Bueno, no me dice el precio. Si ya lo tengo, no sé por qué el precio no me lo marca. Pero es más barato acá. En Steam está, creo... Hoy no abrí Steam. En Steam está, me parece... What the fuck? ¿Por qué se me abre Steam acá? En Steam me parece que está a como $30, me parece. Está como caro. Está caro, caro. 2.900 está ahora para ti. Eso. Bueno, está más barato. Está más barato que en Steam. Que le digo, en Steam vale, ya les digo. En Steam está... Palworld. Está con impuestos, esto debe ser en pesos argentinos... 10 y algo mil pesos, 18 mil pesos, debe estar más o menos ahí. O sea, estás pagando menos de la mitad. Un cuarto estás pagando en Microsoft. Aprovechen y cómprenlo por Microsoft. Bueno, vamos a ver ahora los Skibidi Toilets y después vamos a reaccionar. Va, no reaccionar, a probar el Palworld. ¿Dónde me quedé? ¿Qué capítulo? ¿Qué episodio? ¿Qué número? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que venga de YouTube rapidito sepa en qué número me he quedado? ¿En qué número me he quedado? Skibidi Toilets 50. 50 fue el último que vi. Perfecto. Perfecto. 50 es el último que vi. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Shorts. Se está poniendo. Ah, ya estamos acá, boludo. Estamos re. ¡Ah! Este. Vamos a repasar. Vamos a repasar el último que vimos. Vamos a repasar el episodio número 50. Antes de seguir avanzando. Vamos a ver hoy. Mirá. Como acá ya arrancan parte 1, parte 2, parte 3, vamos a ver hasta el 59. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a ver. ¿Válido? 1, 2, 3. ¿Y el 4 dónde está? Ah, acá está saltado. 4. Está bien. Y el 57 tiene 3 partes.
¿Por qué entonces me falta el número? 1, 2, 3. 56, 57. ¿Está bien, no? ¿Cómo que muy pocos? Pero ya casi llegamos al final, boludo. Es que ya casi estamos en el final. Este es Sorman. No puede ser. Estamos casi al final, pará. No. Vamos a ver estos. Depende de cómo termine. Depende de cómo termine. Hasta el 60. Pero si... Amigos, si leo hasta el 60... O sea, 60 incluido. 60 incluido. Hacemos hasta el 60 incluido. 60, dejo hasta 60, hasta Sorman. Hasta ahí, hasta antes de Sorman. 60 incluido. Listo. 60 incluido. Vamos a repasar primero el 50 que lo quiero ver de vuelta. Según lo que recuerdo, esto era... Estaban atacando los está cubriendo una base, ¿no? Y que ya venían con el oído tapado y la visión tapada para que el de los televisores no le... en la cara. Este no sé qué onda, el renegado, le digo yo. Se acercó con dos sopapas como si fuera Jesucristo, amigo. Este tiene guillotina, tiene misiles, amigo. Están vividísimos estos tipos. Ahí viene, 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 viene. Este es God, amigo, lo amo. Aparte tiene como el aliento de Godzilla. ¡Tírale el aliento de Godzilla! Amigo, es espectacular. Ahora, el de los parlantes, el rojo, todavía sigue siendo malo, ¿no? No lo volvieron a bueno todavía. Todavía, creo. ¿No? Todavía no lo volvieron a bueno, ¿no? No. ¿Cómo que acá? Chicos, no hay pantalla completa, es un short. ¿Cómo que queda pantalla? ¿Qué le pongo? F12, F11. Ahí está. ¿Cómo quiere que ponga pantalla completa esto, boludo? No existe la pantalla completa en un short. ¿Cómo quiere que...? Aparte, ¿qué más arriba querés que lo ponga si está lo más entero que se puede? No, no quiero ver los videos. Ah, en los videos. ¿Y se ve más en los videos? Posta. ¿Por qué me dijeron eso? Y para ver, para videos. ¿Y cómo se los episodios? Ah, 39.50. Mirá vos. Acá estamos, mirá. Pará, esto cambia la cosa. Pará, esto está más HD. ¡Mirá, culiado! ¿Cómo no me dijeron, amigo? Yo no sabía, si lo hubiese sabido antes. Dios. Bueno. No pasa nada, ¿eh? De todo, siempre se aprende algo. Este me encanta. Mirá, se ve bien entero, mirá. Ok. Skibidi. Ahí viene dándote de vuelta. Es que esta llegada es muy épica. Y es muy grande. Entonces, me dijeron que el Titán Rojo sigue siendo controlado por ese Skibidi todavía, ¿no? Sigue siendo malo. Sí, perfecto. ¡Godzilla! ¡Pum! Esto es genial.
Señor, este va hasta el 59, muchachos, ¿eh? Así que creo que llegamos justo. Este va hasta el 59. Vamos. ¿Y allá fue? ¡Ah! ¡Está continuado ahora! O sea, ahora no hay cortes. Es como que está todo continuado, ¿no? O sea, no hace cortes. Es como que te lo... Esto es como una peli de Skibidi, boludo. ¡Genial! ¡Quiero ver! Pero estamos en un first person shooter, amigo. Ay, este tiene el escudo. Estoy totalmente flipando, tío. ¡No! ¡Lo dejó calavérico! Pero este, pero es imparable este. Aparte, de tamaño parece mucho más grande que el Titán Rojo. Eso, eso, eso. Adiós. ¡Ay! ¡El renegado! ¡El renegado lo trajo! ¡Vení, puto, vení! Este está en la agonía misma y lo viene a matar un uno. ¡Mirá! ¡El renegado, boludo! Es como un luchador que pelea por la justicia. ¡Ay! Ah, con eso los hunde sin tener que tirar la cadena. ¡Ah! Hay un helicóptero cámaras que trae más hombres cámara. Que vienen con armas. ¡Otra chica! ¡Mirá! La chica de televisor ahora es chica cámara de seguridad. Es como webcam. Esta es webcam. Webcam, pareciera. ¡Una concha! ¡Ay, viene a romper la pija de vuelta! ¡Es increíble! ¡Sí, señor! Los está contando y midiendo para tirar un super rayo láser. De repente los hombres cámara, o bueno, hombres y mujeres cámara, boludo, levantaron la vara, como que equilibraron la balanza cósmica. Ahora está todo, de hecho, no equilibraron, levantaron la balanza. Está muy todo a favor de los cámara. Sigue peleando. Y estos deben ser los que están controlados por los Skibidi todavía. Hay muchos que están controlados. ¿O no? Chango, la cara de este chamigo. ¿Qué pasó, brudo? Apareció uno. Un ovni. No sé si respawneó, tipo se teletransportó, o si es muy rápido. El renegado tiene jetpack. ¡Ay, es muy rápido, boludo! ¡Es rapidísimo! What the fuck? Sí, están tomando la calle los hombres cámara, ¿eh? Ok. Pero, esta no entiendo. ¿Por qué están tranquilos sentados si allá hay Skibidi malos andando? ¿Este no tiene sonido? Ah, este... Sí tiene. Tranquilo, no pasa nada. Así le dan a ella también.
¿Este no lo había visto yo ya? No, no lo vi este. Uy. ¡Oh! ¡Le sacaron la cabeza, boludo! ¿Qué está pasando? ¡Ese era! ¡Ese es súper rápido! ¡Ew! Esta está rota la tipita, ¿eh? Mirá este, el traje, el mecha exoesqueleto que se armó. No, pobre, boludo. Friendship forever. Este, amigo, este es muy rápido. Hay que tener cuidado. Inodoros. Ya se hizo de día, está todos caminando. Ahí vienen. Disparan. Le tiraron el rayo rectificador de anos. La Santa Trinidad, ¿qué es esto? ¿Y esto? ¿Esto no es un inodoro, es una bañera? Esto viene lo... Pero con la presencia del titán este cámara, creo que es el titán cámara, ya nadie, ningún Skibidi le hace frente. El ovni de vuelta, boludo, el Omnitrix. Vuela muy al estilo de como era Optimus Prime cuando se pone la ropa. ¿Alguien vio cuando Optimus Prime vuela? Es muy parecido, ¿no? ¿No creen? Optimus Prime volando. ¿No creen que es parecido? A robar. No sé, me dio la sensación. Capaz que estoy flasheando, pero me dio como aires. ¿Por qué vomita ácido, boludo? Amigo, esto es calavera. Es una calavera que vomita ácido. No, no, pero este no hay nada que lo pare. No hay nada que lo pare a este. Uy, uy, uy. No es lo que parece. No es lo que parece. No lo es. Amigo, le apuñaló la mandíbula. ¡Uy! ¡Puede hacerlo a la inversa! Es que ya no hay peligro, parece ser. ¿Tenque destruido? ¿La tele? Dijo algo, boludo. Dijo como algo... Como... Quiero ver en pixeles. ¿Corre como Naruto? ¡Ay! Oh, llegó por quien lloraban perros. Igual este no tiene nada que hacer contra el grandote de las cámaras. ¡Corran! ¡Corran! Algún día tendría que salir un juego de Skibidi Toilet. Sería God, amigo. Sería God un juego de Skibidi Toilet.
le tiró altos decibeles y lo mató con la fuerza de la que habla. No sé lo que estoy diciendo. Tantos escondidos. Está recontra caliente este. Están tratando de sacarle el parásito, pero no pueden. ¡Ay, ¡Ah, esta es la pelea que yo quería ver! Esta pelea, chicos, di todo por este día, ¿eh? ¿Se la aguanta este? ¿Le está tirando con los decibeles de los parlantes? ¡Ay! Llegó este hijo de puta que lo odio con mi vida y mi alma. ¡No, no, 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 no! ¡Amigo, se le colgó! ¡El renegado! ¡El renegado! ¿Lo agarró? Le pegó la sopapita, boludo. Ay, no, pobrecito. Pobrecito. Volví a tu pelea. Volví a tu pelea ya. Amigo, qué piola sería presenciar esto, chabón. No. 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 Chabón, este tipo es imparable. ¡No lo van a controlar! Pero amigo, alguien que le ayude, todo le está pegando a él, pobrecito. ¡La señora de la tele! ¡La señora! ¡Ay, el de los láser volvió! Ay, amigo, las caras. ¿Cómo le hace la cara así? La loquita de la tele es God. ¡Se llevó el renegado! Písalo. Y ganaron. Esto es rezad. Bien. Che, amigos, que le saquen las espadas, pobrecito. Che, bastante. Se me hace que va a venir un plot twist, plot tuitardo, plot tuitazo. ¿Van a abrir los Skibidi mega hiper malos y pitudos? Chabón, son re turbios. Se para el clavado. ¡Uy! ¡Volvió el ruedo! ¡Está re caliente! ¡Se les tiran encima, literal! ¡No, no, no! ¡De nuevo no, papi! ¡Dos veces no! ¡Pum! ¿Y ahora?
Rodiadini. No me gusta nada lo que veo. ¡Cine, boludo! ¡Cine! ¡Lo que estoy viendo! ¡Cine! ¡Whisky! Por acá. Tiene las cenizas por este lado, amigo. ¡Cine puro! Quiero ver eso de vuelta, chavo. Quiero ver eso de vuelta. Nada, cinéfilo. Cine, C-I-N-E, cine. Y dice, no me dejaron nada. Dice, te culeo, se mata todo. Che, pueden bajar, ¿eh? Uy. Sí, escribí, chau. ¿Y este? Este tiene hipermisiles grandes, un supercasco y anda en ruedas. Pero, amigo, lo acaban de presentar y ya lo matan. Amigo, son la dupla invencible estos dos. ¿Qué? ¿Le hizo tragar? ¿Qué es eso? ¿Misiles o armas? Amigo, qué dupla esta, ¿eh? ¡Qué dupla! ¡Ya está! Decime que terminó, ganaron. ¿Por qué baila así? Ay, amigo, esto es hermoso. Esta tiene que ser la miniatura. Esta es la miniatura de esto que va a ir a Pat Streams. Uf. Bueno. Ese es el mejor cierre que puede tener, chicos. No voy a seguir porque si no, ese es el mejor cierre que puede tener. Si veo más, ya entramos en otra temporada. Hasta acá, no, está ahí. Si no entramos otra temporada, boludo. Entramos otra temporada y ¿qué hacemos después? No. Se sigue después, se va yendo despacito, chicos. Y quedan, vamos por el 60 y son 69, no queda nada, de hecho. ¿No? ¿Por cuál vamos? A ver, déjame chequear esto. Vamos por el, déjame ver esto. Vimos el hasta 59 y son 70. Me quedan 10 para ver nomás. Quedan 10 para ver. Uf. Está el. Está casi en el. Uf, amigo. Hay personajes nuevos. Lo que sea. Ay. Este es uno que lo juegue. ¿Cómo que?